Buenas, buenas muchachitos de YouTube. En este video hablaré sobre lo poco o lo mucho que nos ha traído este update. El nuevo gran update de 1 GB aproximadamente. Primero que nada tenemos el login diario, donde nos darán nuestras gemitas preciosas y un mueble raro para el sistema de dormitorios, el cual ya he hablado en otro video. En segundo lugar tenemos las nuevas valquirias, la Wolf's Dawn, que es una despertar de Yamabuki, por lo tanto van a compartir skills, y la Dark Nucleus, que comparte skills con Snowy Sniper. Lo importante es que la Dark Nucleus está rota, es una criatura rota, casi tan rota como tu economía en el intentar armar su team meta completamente. En serio, la mejor composición para usar Dark Nucleus es Kiana Moonbeam, que es una S nativa, y Teretiri Celestial Hymn, que es otra S nativa, o sea, todo de gacha. Su composición perfecta involucra muchísimos dólares de por medio, o que entregues 5 años de tu vida a conseguirlas y a farmear gemas, obviamente. Siguiente tema a tratar: la nueva historia extra, el dilema de Dreamland. Nuestra pequeña Yamabuki, en realidad sería nuestra pequeña Bronya, o Bronya como quieran decirle, entra en un estado durmiente después de cómo continúa la historia y se convierte en Alicia en el País de las Maravillas, por así decirlo, y con ayuda de Fuhua logran despertarla. Bien, para completar este evento tienen que superar las 3 dificultades, las cuales se les irán desbloqueando según su nivel. Tienen que ser al menos nivel 55 para poder tener todas desbloqueadas. Sí tienen que tener al menos una Bronya para poder cumplirla completamente, y así podremos desbloquear las medallitas. También tenemos la oportunidad de probar a las nuevas Bronya en otra sección, en la parte de eventos, las cuales nos darán materiales también, aprovechando lo de los dormitorios, y bueno, podrán ver qué tan rota está la Dark Nucleus, conocida por matar jefes de un solo hit, jefes de nivel 70-80. Bien, siguiendo con las novedades, salió el capítulo 5, el milagro, porque estaba anunciado para el 1 de enero del 2025. Era obvio que no iba a pasar eso, que lo iban a lanzar mucho antes, pero bueno, muchos se perturbaron con ese tema, empecé en los grupos de Facebook. En siguiente lugar, se ha modificado el shop. Entre esas modificaciones que tenemos el Secret, donde nos trae la nueva Stigma Picasso, la cual la podremos agregar a nuestra colección, pero no la vamos a usar nunca en nuestra vida. Nunca, nunca jamás, nunca. Tristemente es una de las top tier más bajas que hay, y la verdad que no tiene ningún uso. Siguiendo tenemos el nuevo expansion Supply, me habían dicho, en donde podemos farmear a nuestra suerte a la Dark Nucleus, la única manera de conseguirla, ¿no? Porque la otra al menos nos dan fragmentitos a la Wolf. Por otro lado, también nos han traído bundles para los que les gusta comprar los paquetes, donde nos darán fragmentos de la Wolf, o si no también tenemos los que nos dan piezas para el dormitorio, muebles de rareza 4, así que estarían bastante bien y les daría un impulso para lo que sea el tema de dormitorios. Después también hay un nuevo paquete extra. Si has comprado más de 60.000 gemas en el juego, te regalan otro pack que tiene cosas bonitas para decorar tu dormitorio. Y aunque no lo crean, ya he visto unos cuantos que lo tienen, así que sepan que hay mucha gente que le gusta gastar en el juego. Con eso terminaríamos de ver todo lo que hay en este update, y estaría trayéndoles un par de videos más en el día de hoy, en lo posible, si no en su defecto mañana, mostrando los eventos y, bueno, el gameplay de las nuevas Bronya con sus builds. Con eso me despido y hasta el próximo video.